Hola, una vez más te damos la bienvenida a este espacio que hemos llamado el pan nuestro de cada día. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una institución tan noble, tan pura, tan sólida, es la base de la sociedad como es el matrimonio. Ahora, ¿cómo podemos saber para construir un matrimonio sólido? Sin duda, mis queridos televidentes, no podemos ir o acudir a otra cosa que no sea, como yo le digo, el manual del fabricante. Y el manual del fabricante es la Biblia, porque es ahí en donde Dios nos ha dejado instrucciones para que podamos construir un matrimonio sólido que pueda perdurar en el tiempo, más allá de todas las inclemencias o de todos los problemas que uno puede atravesar en la vida, que sin duda todos lo vamos a atravesar. Pero damos gracias a Dios por todo, porque entendemos que dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando de repente nos toca atravesar por un problema de enfermedad, cuando nos toca atravesar por un problema económico, sea cual fuere el problema que tengamos que atravesar en esta tierra, que sin duda lo vamos a atravesar, esas cosas nos ayudan a fortalecernos, a cimentarnos, a profundizar las raíces de lo que hemos sido enseñados a través de la vida. Entonces, en mi caso personal, que yo me casé muy joven, a los 18 años, ya nos habíamos casado con mi esposa, hoy ya tenemos prácticamente 33 años de casados, y créame que hemos atravesado por un sinnúmero de problemas de todo tipo. Pero como siempre decimos, por la gracia y misericordia de Dios, hoy podemos continuar juntos porque nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestra fortaleza siempre ha sido nuestro Dios. Hemos incluso en diferentes circunstancias renegado a veces de la fe. Hemos renegado de Dios porque no comprendíamos. Nosotros por ahí pensábamos que Dios tenía que estar siempre atento a nuestras necesidades y que pronto tenía que responder a nuestros pedidos, a nuestras solicitudes. Con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que mientras vamos atravesando por los problemas, es ahí en donde vamos realmente consolidándonos. Pero en esta oportunidad yo quiero compartirles una palabra que la verdad que es clave tanto para el esposo como para la esposa, es clave para saber lo que nosotros no tenemos que descuidar. Tenemos que estar siempre atentos a cuidar estas actitudes en el matrimonio. Así que les invito a que puedan leer en el libro de Proverbios. Vamos a leer en el capítulo 5, vamos a estar leyendo el versículo 18 y 19. En esta oportunidad les voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Luego usted allí en su casa puede estar leyéndolo en diferentes tipos
de versiones. Hoy, gracias a Dios, tenemos una variedad muy grande de versiones en donde nos enriquecen el entendimiento para poder mirar una misma verdad de diferentes maneras de expresar esa verdad. Entonces eso nos enriquece y nos ayuda para que podamos tener un conocimiento sólido, un conocimiento rico, y así después poder ponerlo por obra, en práctica, desarrollarlo. Así que vamos a estar leyendo, como le decía, en Reina Valera, y dice así: sea bendito tu manantial. O sea, arrancamos y entendemos de que tanto el hombre para la mujer como la mujer para el hombre es un manantial. Tu manantial sea bendito. Eso es lo que el Señor te empieza diciendo, te empieza bendiciendo. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. En mi caso, sí ha sido la mujer, es la mujer de mi juventud, porque nos conocimos muy de jóvenes y a partir de ahí fuimos creciendo. Como sierva amada, dice, y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Lo importante que es no perder nunca de vista el estar enamorados, el cuidar el romanticismo, por así decirlo, en valorar a tu pareja, en honrarla, en siempre sorprenderla o sorprenderlo, tal vez con una flor, tal vez con un chocolate. O sea, seguramente vos sabés lo que le puede gustar a ella o lo que le puede gustar a él. Ahora, si de repente no sabés lo que le puede gustar, estamos en serios problemas. Creo que tendríamos que empezar por conocerla más y volver a ese primer amor, a esos primeros tiempos en donde veíamos que era todo color de rosa, todo era lindo y sentíamos que podíamos con todo. ¿Y por qué? Porque estaba el amor de por medio, el enamoramiento de por medio, porque buscábamos cómo poder complacerla o complacerle. Cuando hablamos, nos hacía cosquillitas en la boca del estómago, y eso Dios lo sabe. Entonces Él nos recuerda a que tenemos que alimentar esas buenas acciones de cuidar, de honrar, de acariciar, no solamente físicamente, sino verbalmente. Dirigirnos a nuestra pareja de una manera con respeto, con dulzura. Eso es lo que Dios nos enseña. Una vez de que nosotros podemos pasar por alto tal vez las necesidades, los problemas que estamos atravesando puntualmente en este tiempo, pero no quiere decir que sean los únicos, vamos a poder volver a sentir lo hermoso que es estar enamorados, y vamos a poder disfrutar de que más allá, cualquiera sea el problema por el que atravieses, vas a poder disfrutar de esa bendición que Dios ha puesto a tu lado. En el caso de los hombres, puso a la compañera ideal, a tu esposa. En el caso de las mujeres, a tu compañero ideal, a tu esposo, tu proveedor. Entonces vas a disfrutar y te vas a dar cuenta que todo es más fácil. Y juntos, tener la comunión, el respeto, el orden de estar siempre unidos
en comunión con el Señor. Así que esto ha sido el pan nuestro de cada día. Ha sido algo de que por más que sea el pan de este día, su palabra y sus principios siempre están vigentes para que lo podamos disfrutar, para que caminemos en esta tierra, pero disfrutando también, aprendiendo a valorar y disfrutar de las bendiciones maravillosas que el Señor nos ha dado. Te invito a que te puedas sumar a este canal y que puedas seguir escuchando instrucciones, consejos que pueden a lo mejor interpretarse como simples. Si los interpretas como simples, te vas a dar cuenta que no es tan difícil poder llevar una vida en armonía con Dios, de poder desarrollar una buena relación. Te invito a que te suscribas al canal, a que participes, nos dejes tus comentarios. Estamos para colaborar con vos, estamos para poder compartir también nuestra experiencia con vos y, por sobre todas las cosas, poder compartirte que Jesucristo te ama, que Dios te espera con los brazos abiertos, tanto al matrimonio como a toda la familia, que podamos juntos caminar con Él para poder construir una sociedad mucho más sólida, firme, entendiendo que solamente con los principios que Dios nos ha dejado podemos así, de esa manera, construir algo que pueda perdurar en el tiempo. Que Dios te bendiga y te espero nuevamente cuando puedas escuchar el pan nuestro de cada día. Bendiciones.